Como es costumbre, junto con la película de Lego Movie 2, sale este videojuego que nos cuenta los eventos más importantes de la película, sin seguirla al pie de la letra, por lo que si tomas este videojuego antes de verla, no sufrirás mucho por los spoilers. Bajo la narración de Lucy, sigues a ella y a Emmett, en la misión de rescatar a sus amigos de los invasores del espacio. Es bastante gracioso ver, si sabes un poco de la marca Lego, que los Duplo, los seres más tiernos de la compañía, son en realidad máquinas de matar y el enemigo a vencer la mayor parte del tiempo. Esta y otras referencias a las líneas de Lego son bastante memorables. Este juego retoma algunos elementos viejos de la franquicia, pues los personajes se comunican la mayor parte del tiempo con sonidos y el humor clásico de Lego es más recurrente. También cambia con respecto a los dos últimos videojuegos de Lego, Incredibles 2 y DC Supervillains, pues su gameplay es más exploración y construcción que dirigido al combate. Eso no significa que no haya acción, solamente que está más controlada. Otra diferencia con los juegos anteriores es que no hay un mundo que concentre todos los niveles o cuartos a resolver. En esta ocasión son planetas, mapas de tamaño medio en los que deberás explorar, hacer misiones y eventos para juntar piezas maestras, bloques morados especiales que abren al siguiente planeta. Tienes tres sistemas solares distintos, y uno de ellos de hecho dependerá de contenido descargable, gratuito, que saldrá en el futuro. Un pequeño defecto es que la división por planetas hace que al menos la versión que revisamos tenga pantallas de carga bastante largas, entre planeta y planeta. La exploración es bastante libre, no tendrás a nadie diciéndote qué hacer cada 5 segundos. Tienes marcas de objetivos para no perderte, o seguirte de largo si no quieres estar mucho tiempo en ese planeta. Tu recompensa por hacer esto son reliquias y bloques para construir. Las reliquias son cajas misteriosas que te darán objetos y trajes para que juegues con quien tú quieras y como tú quieras. Las misiones son las que te recompensarán con piezas maestras para avanzar la historia y al siguiente planeta. La verdad es que las misiones son muy sencillas, que van desde eliminar a cierto número de enemigos o construir algo para resolver el problema en turno. La construcción la harás con bloques que vayas obteniendo al destruir cualquier cosa que se ponga en tu camino. De hecho, parte de lo que te hará regresar a los primeros planetas no serán solo las misiones extra, también será conseguir piezas especiales de algunos niveles para reconstruir casas, tiendas y más. Los eventos son cuartos dedicados a los jefes en algunos planetas. Son peleas muy controladas, pero que se sienten bastante épicas, eso debido a que vas saltando de bloque en bloque sobre enormes monstruos Lego, haciendo acrobacias y con un movimiento de cámara que le da mucha emoción. The Lego Movie 2 Video Game sigue la fórmula de la franquicia, misiones sencillas y miles de posibilidades de armar personajes y objetos. Es un título bastante entretenido, que le encantará a todo aquel que quiera seguir con las aventuras de Emmett y compañía fuera del cine.